right. Well, praise the Lord. Man, it's great to be here with you guys today. Welcome to New Life Church. Welcome to the house of the Lord. He's good. Man, did you feel that this morning? We're singing Yeshua. Yeshua. You know, that's the Hebrew way to say Jesus, and it means the Lord saves. He is salvation. Friends, there's no other name in heaven or on earth whereby we must be saved than the name Jesus. It's the name to which every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. There is power in the name. Pido de estar aquí en la presencia junto con ustedes. Quiero mencionar algunas cosas muy rápidamente. Estamos iniciando el ministerio de traducción. Si usted sabe de alguien que habla portugués, déjele saber, especialmente los de Brasil, déjele saber que hay traducción en portugués. Y este servicio será traducido también en español. Porque creo que hay más países que hablan español que inglés. Amén. Gracias por los que traducen. Gracias por los que nos están ayudando. Quizás usted es un invitado hoy o solo vino la semana pasada y apenas está regresando y usted llegó hoy y ha llegado a un buen momento. Estamos iniciando una nueva serie que dice Perteneciendo a la Familia de Dios. Y vamos a estar poniendo una fundación sobre eso. Esto comienza de lo que hablamos la semana pasada, que esto es amor. Y vimos cómo la cruz, ahí vemos en la cruz, vemos el sacrificio del amor de Dios. Y dos, vemos la resurrección, donde el amor de Dios no termina. En el sacrificio de la cruz hay perdón, pero en la resurrección, en la tumba vacía, hay nueva vida, hay poder. Él no solo nos perdona, Él nos da poder para transformarnos. Y Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán. Y esto es algo muy hermoso de recordar. Mientras entramos a esta próxima parte, entramos a esta nueva serie y vemos esta nueva parte del amor de Dios. Y le quiero traducir diciendo esto. El amor de Dios es algo que crea para que tú pertenezcas a algo. Y si usted lo está viendo en la línea, usted también es parte, usted no está solo. Pertenecemos al Señor, pertenecemos unos a otros y el amor de Dios es un amor. Y sabe que el amor de Dios trae algo donde pertenecemos, algo especial. Y sabe que todos queremos pertenecer a algo. Y todos necesitamos pertenecer a algo. Yo sé que hay alguien que tal vez digan, ah, yo no necesito a las personas, no quiero estar alrededor de las personas, estoy cansado de estar de las personas. Entiendo, pero quiero decirle algo. Aún si usted en la parte introversiva, Dios nos creó, nos hizo en su imagen, porque Él es un Dios de relaciones y Él nos ha creado para que tengamos relaciones. Aún cuando usted ve la cruz, aún ahí podemos verlo también en la cruz, que la cruz de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús hizo el camino para que estemos reconciliados con Dios y estemos reconectados unos con otros. Su amor, su sacrificio, este amor nos trae para restaurar relaciones unos con otros. Y eso nos trae al lugar donde pertenecemos. Y esto todo comenzó en el jardín. Porque todos los días hizo algo. Oh, eso es bueno. Día 2. Oh, el día 1 dijo que sea la luz y fue la luz. Y luego la tierra, el aire, la atmósfera, las plantas y aún los animales. Y Dios dijo, me gusta, eso es bueno. Y luego hizo a Adán. Pero antes que viniera Eva, Dios dijo de Adán, es bueno. La primera vez que Dios dijo que no era bueno fue cuando vio a Adán que estaba solo.
Entonces formó a Eva. Y cómo todo vino a conectarse. Y dijo, esto es muy bueno, muy bueno, esto es muy bueno. Había algo de la unidad, de poner todo junto, de pertenecer una cosa con la otra y conectarla. Era muy bueno. Así que hemos sido creados para las relaciones. Y por causa de eso, hay un deseo para pertenecer dentro de cada uno de nosotros porque hemos sido creados para las relaciones. Una buena manera de decir esto es que somos llamados a creer y a pertenecer. De hecho, la trayectoria de la fe y de creer te va a llevar a donde tú vas a pertenecer. ¿Qué es lo que sucede? Comenzamos con la fe que comienza a progresar a una comunidad y no estamos solos. Tú dices sí a Jesús mientras le sigues y empiezas a pasar tiempo con Él, entonces te encuentras hombro a hombro con otras personas que también están siguiendo a Jesús. Y este espacio te va a traer a que tú pertenezcas a algo y te trae a un lugar de comunidad. Y mientras tú creces, no solamente creces en el sentido de pertenecer a algo, sino que te vas a dar cuenta cuánto tú perteneces a Él, porque Él te compró con su amor y le perteneces a Él. ¿Y qué es lo que sucede? Tú estás establecido en esta verdad y hay una atmósfera donde tú perteneces y tu vida empieza a cargar esto y otras personas lo ven y cuando tú estás presente, ellos empiezan a sentir la presencia de Dios y el corazón de ellos se atrae hacia Él. Esta es la manera como el pertenecer se carga en tu vida. ¿Dices amén? Esto es parte de lo que Dios quiere enseñarnos. Y recordarnos que estamos saliendo de esta temporada de estar aislados. Toma 21 días tomar un hábito. Y durante el tiempo de la cuarentena, mucha gente se acostumbró a estar aislado. ¿Y sabe qué? Eso no es un buen hábito. El Señor nos quiere traer a un lugar donde tú no estás solo, no estás aislado, para que no te sientas perdido, porque tú no estás solo. Y este es el mejor tiempo donde podemos compartir en este mensaje que tú perteneces. So, ¿cómo mira a Dios cuando nosotros pertenecemos a algo? ¿Qué significa pertenecer a la familia, a la iglesia? ¿Cómo puedo crear una atmósfera de pertenecer a algo? Vamos a ver estas cosas en las series. Y mientras pasamos a través de estas series, vamos a romper estar aislados y vamos a romper la mentira de que tú estás solo. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Jesús, por tu presencia hoy. Y Señor, oramos que mientras estamos en este cuarto hoy en la iglesia, Señor, estudiando tu palabra, esa parte de estar aislado se rompa, se quiebre, que nunca volvamos ahí por el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, empieza a mover tu mano, Señor, sobre momentos que hayan habido de soledad, de rechazo, donde estábamos solos, pero Señor, tú siempre estuviste con nosotros. Yo te doy gracias por tu bondad. Yo oro que el poder de tu presencia se suelte a través de este mensaje en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Quiero recordarle hoy y decirle que usted no está solo. Es más, quiero que usted me ayude. Yo sé que esto es algo de ser pastor, pero ¿sabe qué? Ahí al lado, dígale a alguien, ¿sabe qué? Tú no estás solo. Dile a alguien. So, todos digan esto. Yo pertenezco. Yo pertenezco aquí. Yo pertenezco a la familia de Dios. Yo pertenezco al condado de Marín. Yo pertenezco al condado de Sonoma. Ah, hay personas que dicen, no. Hijo de Dios, tú perteneces aquí como creyente. Probemos esto. A ver, adelante, aplaudan. Aplaudan con sus manos. Ahora reversémoslo y diga, Marín pertenece a Dios.
San Francisco pertenece a Dios. California pertenece a Dios. La Biblia dice que la tierra es del Señor y con toda su plenitud. ¿Sabe qué? Dios cuida, tiene cuidado de este lugar. Pero ¿sabe qué? En este mundo completo le pertenece a Dios. Y a veces empezamos a pensar, oh, este es un buen lugar, aquel es un buen lugar. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha puesto aquí por una razón, pertenecemos unos a otros. Hay una verdad de pertenecer a otro que se levanta dentro de nuestro corazón y nos va a traer una realización en nuestra vida que necesitamos empezar a entender. Siento que mientras estábamos orando, necesito compartir esta historia, aunque me salga un poquito, por un momento. Yo estaba en una escuela de transformación en la iglesia de Bethel que había sido ofrecido para los líderes y yo había estado aprendiendo acerca de sanidad y estaba yo en una sesión que se llama SOZO. Así que voy a la sesión y usualmente tienen una persona joven, una persona mayor. Así que esta persona estaba lista para ministrarme y dije, bueno, me gustó. Era una persona normal y vamos a esperar en Dios. Y dijo, Señor, ¿cómo vamos a ministrar a este pastor de novato? Y a través de la sesión, oró, Señor, ¿a dónde tú nos quieres llevar? ¿Hay algo que necesita perdonar? Y luego, mientras yo oraba esto, algo vino a mi memoria. Cuando yo estaba en la preescolar, y un niño me tiró una troca y yo me aparté y yo me golpeé la cabeza en la parte de la caja donde estaba la arena. Y me recuerdo que la maestra me dijo, ve a la biblioteca, espera allí y no te toques tu oído. Así que me dejaron ahí y yo me toqué mi oreja y estaba llena de sangre. Y ese fue el recuerdo que el Señor me trajo. ¿Y qué mentira aprendiste ahí? Y ahí aprendiste una mentira. La mentira que aprendiste es que estabas solos. Y eso no es cierto, porque yo estaba ahí contigo. Yo no sabía que eso en realidad era un asunto. Pero yo estaba listo para dárselo a Dios en ese momento. Y otras cosas que Dios me mostró acerca del perdón que yo no sabía. Y le di eso al Señor y fue un momento muy poderoso. Y el Señor empezó a mostrarme dónde yo estaba y dónde Él estaba conmigo. Y fue un momento muy poderoso de revisitar algo. Y me mostró claramente lo que yo estaba pasando. En la vida podemos experimentar rechazo, soledad y aprendemos mentiras que se quedan con nosotros a través del mundo. Y a veces en el reino de Dios hay una curva de aprendizaje y quiero decirte esto. Necesitamos soltar mentiras de cosas que a veces recibimos y verlos claramente. Y si estamos hablando de pertenecer a algo, obviamente es un tópico muy grande. Y hay versiones acerca de eso que no son versiones saludables. Hay versiones saludables y no saludables. Así que yo quiero darle a algunas versiones. El verso 68:6 dice, Dios hace habitar en familia. Dios te hace habitar en familia. Eso es lo que Él hace. Él hace habitar en familia a los desamparados. Porque a veces estás tú solo. Dios pone a los que están solos en la familia. Esa palabra solo significa que tú eres el único hijo, cosas negativas y positivas. Pero lo que Dios hace, Dios nos pone en la familia. Juan 14:18, Jesús le dijo a los discípulos, yo no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, no los dejaré como huérfanos. Ustedes no serán abandonados, yo vendré a ustedes, yo enviaré mi Espíritu Santo a ustedes y ustedes nunca estarán solos. Eso fue lo que yo aprendí en ese ministerio de sesión en el que estuve. Efesios 1:6 dice,
porque alguien necesitaba oír esto. Usted necesitaba aprender esta verdad. Y sabe que aquí hay alguien. Señor, yo oro que tú uses este testimonio para que alguien reciba sanidad. Tú sabes quién es esta persona que necesitaba esta verdad. Y si usted oye mi voz, tú sabes quién tú eres. Recibe esa verdad de que tú no estás solo. Efesios 1:6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. ¡Wow! Escuche esto. Efesios 2:19. De ahora en adelante, no sois extranjeros ni advenedizos. Ahora eres ciudadanos con aquellos que pertenecen a la... Usted pertenece a la familia de Dios. Efesios 2:19. Me encanta este verso porque esto es lo que nos enseña. No hay inmigrantes en la iglesia, solo ciudadanos. Y no hay personas que vienen de afuera, solamente hay familia, hijos y hijas. Me encanta qué tan diversa es nuestra iglesia, cuántos diferentes idiomas. ¿Cuántos diferentes grupos hay en nuestra familia? Esto es algo muy importante de recordar. Porque, ¿sabe qué? Aquí tenemos indígenas, tenemos personas aquí en nuestra congregación que son de Miwok. Pero si usted es de alguna tribu de indios, ¿sabe qué? Todo mundo es de algún otro lugar en América. Y si alguien debe saber de pertenecer, debe ser América. If anybody should know about belonging, it should be Americans. Porque todos somos de algún lugar. Todos venimos de algún lugar. Y esa es la experiencia en América. Y ha trabajado con mucho éxito porque te da valores cristianos, éticos. Estoy hablando de América como la mejor. Como... Este no es un mensaje acerca de América. Este es un mensaje acerca del reino de Dios. Y lo que se puede ver como parte en América, estamos hablando de una realidad del reino de Dios que Él nos está enseñando a vivir como el pueblo de Dios, como seguidores de Jesús, sabiendo que pertenecemos a Él y poder crear eso en otras personas. Esto significa pertenecer, tener una casa, tener un lugar, ser parte de, o puede ser solamente conectarse. Nuevo trabajo, nuevo negocio, nuevo vecindario. Usted tiene esos momentos oscuros. Ah, estas personas no saben, no me conocen. Es un poco raro. Y usted finalmente puede conectarse y usted sale de esa etapa. Así que estar conectado, hay una sensación de familia, de estar en casa. Un sentido de descanso donde no tiene que trabajar tan fuerte para figurar dónde usted cabe. Hay intencionalidad al pertenecer. Mateo 9 con Jesús, lo voy a mencionar en un momento, pero también hay descanso. En este contexto de pertenecer, en este tópico, quiero darle algunos versos y algunos puntos. Jesús es un teólogo perfecto, pero esto... Él es un perfecto teólogo. Él es el primero y el último. Y queremos entender lo que es pertenecer en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Quiero llevarla a Juan 14, 6. Él dice aquí en estos versículos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en el verso 7 continúa diciendo, si me hubieses conocido, hubieras conocido a mi Padre también. Y de ahora en adelante tú le conoces. Y le has visto. Y Felipe le dijo a él, Señor, muéstranos al Padre. Y es suficiente para nosotros. Jesús le respondió, he estado con ustedes tanto tiempo y no me he conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstrame al Padre?
Yo te he estado mostrando al Padre por 3 años. Esto es lo que estoy diciendo el día de hoy. Si usted se está preguntando cómo es Dios, Jesús contestó esa pregunta. Él vino a revelar lo que realmente Dios es y cómo es. Para nosotros que estamos preguntándonos, basado en historias que leemos, situaciones que vamos y el sufrimiento del mundo, ¿cómo es Dios? Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Él es un teólogo perfecto. Teología quiere decir el estudio de Dios. Él es la imagen del Padre. Si usted quiere saber cómo es el Padre, solo mire a su Hijo, el Hijo de Dios, Jesús, Jesucristo. Si usted le ha visto a Él, ha visto al Padre. ¿Cómo pertenecer? Lo podemos ver alrededor de Jesús. ¿Qué es lo que nos muestra el Padre? Lo que yo sé de leer los evangelios es que la gente se sintió extremadamente amada cuando andaba alrededor de Él. No podían apartarse de Él por la mayoría de parte. Juan 6, Jesús le dice a los discípulos, ¿se van a ir ustedes también? No, esto es acerca de la crucifixión, pero la mayoría de los otros lugares, usted mira a las personas que querían estar al lado de Jesús, eran atraídos hacia Él. Sentían una gracia, sentían una atmósfera del reino de Dios, algo que nunca habían experimentado antes. Y cuando ellos lo sintieron, sabían que pertenecían ahí, sabían que tenían que estar ahí, que tenía que ser alrededor de Jesús. No se sintieron extranjeros, rechazados, se sintieron en casa, se sintieron aceptados, se sintieron que allí pertenecían. Yo quiero que vea Mateo 9. Podemos pasar por varios mensajes. Veamos Mateo 9. Y cómo es que se mira el pertenecer alrededor de Jesús. Miremos aquí cómo Jesús se comunica alrededor de las personas. Parte de la manera como Él se comunicaba, cómo Él trataba a las personas. Veamos Mateo 9, verso 2. En este contexto, tenemos una historia donde Jesús estaba en una casa en Capernaum y también es mostrado en los otros evangelios. Y ¿saben qué? Se corrió la voz que Jesús estaba ahí, que había muchos fariseos. Esto es interesante porque los fariseos lo que querían era probar a Jesús, pero lo que Jesús quería era sanarlos a ellos. La razón por que Dios tenía para estar ahí era algo importante. A veces hay razones del hombre, pero esta era la razón de Dios, el motivo. Así que cuando se estaba enseñando Él, había una gran multitud, estaban muy compactos y aquí estaba este hombre que estaba paralizado y removieron parte de las tejas y lo empezaron a bajar a este paralítico enfrente de Jesús y era porque no podían entrar por la puerta de enfrente, eran buenos amigos. ¿Y saben qué? Jesús en ningún momento dijo, saquen esta persona de aquí que me está interrumpiendo. A veces el teléfono de alguien suena y yo me quedo, ¡ah! Y me he dado cuenta que necesito ser más como Jesús. Y bueno, si ese teléfono está sonando, que suene. Pero hay un momento que está sucediendo aquí, un momento increíble. Y él finalmente, el paralítico, es bajado frente a Jesús. Está en una cama y cuando Jesús vio su fe, le dijo al paralítico, Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Este es el idioma de familiar, el lenguaje de familia. Él lo mira tal como es, con los ojos del Padre. Y declara sobre él, llama lo precioso dentro de él antes de ver lo sucio en él.
A veces nosotros estamos tan preocupados de lo sucio que fallamos ver el amor de Dios en nosotros o en otras personas. Así que el comienzo es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen, sí, solo Dios puede perdonar. Exacto, solo Dios puede perdonar. Y Jesús dijo, entonces Jesús puede percibir los pensamientos de ellos y le dice, para que sepan que el poder, que el Hijo del Hombre tiene poder, yo le digo a este hombre, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así que lo que estaba manteniendo a este hombre aislado de Dios fue que primero él perdonó sus pecados y después lo sanó. Esto fue lo que hizo Jesús. ¿Qué tan poderoso era esto? Creo que Jesús tenía como 30 años y este hombre era mucho mayor que él. Y sabe que Jesús le llamaba hijos y hijas y aún era mucho mayor que él. No era algo cultural, como hijo, no te preocupes. Esto era la identidad que se había soltado sobre esta persona del reino. Veamos en Mateo, en el verso 9. Pasa Jesús allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó. ¿Y sabe qué? Fue ahí, nomás le tocó la ventanita y le dijo, ven, sígueme. ¿Y sabe qué? Mateo era un, él colectaba los impuestos. Él colectaba impuestos, no para Israel. Él no era el IRS. Eso es para los americanos, colectando los impuestos, el IRS. Pero este era un país ocupado colectando taxes para ser enviados a Roma, no ser ocupados ahí. Los taxes iban, los impuestos iban para Roma. Bueno, no me quiero poner político aquí, solo quiero decirles, no eran vistos con buenos ojos. Y ahora Jesús ya tenía algunos discípulos. Así que Jesús se acercó a la ventana y le dice a Mateo, ven, sígueme. ¿Y saben qué? Jesús despertó algo dentro de él, porque tan mezclada que era su vida y siendo rechazado, él no era parte de la comunidad. Jesús lo llama por nombre, le dice, sígueme, y él se levanta y sigue a Jesús. ¿Y sabe qué? No solo eso, sino que Jesús hizo una celebración en su vida y él restauró lo que él había quitado y lo devolvió 4 veces. Y cuando Jesús se sentó en la mesa, dice que muchos vinieron y se sentaron con él. Muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto a los fariseos, dijeron a los discípulos, así que ahí estaba con todos los amigos de Mateo, que todavía no pertenecían a Jesús, ¿sabe qué? Lo seguían. Muchos de los fariseos nunca pensaban estar cerca de Jesús. Y cuando los publicanos y pecadores lo vieron, le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos querían que la gente los viera orando, ayunando, querían una vista pública, pero Jesús no estaba interesado en lo externo, sino interesado en sanar lo interno. Cada persona tiene un vacío. Y aquí había momentos increíbles para poder aprender de pertenecer a algo. Jesús no tenía miedo. Porque hay un momento de poder crecer en nuestra vida. Si usted está bregando con tentación y usted está batallando, el recuperarse de ser alcohólico, Jesús ya te hizo libre, pero si usted está creciendo
Y si usted si usted todavía no ha obtenido la victoria completa, y no le recomiendo que usted vaya y se siente cerca de una barra, hay una verdadera plática en esto. Pero en este momento, Jesús no tenía miedo de esas vibras negativas que le estaban aventando a él, porque él sabía que lo que él estaba cargando dentro de él era el reino de Dios, y se los iba a dejar ir en su propia cara, no en una forma violenta, sino en una buena manera. Lo que estoy tratando de decir es, las cosas se vuelven santas porque Dios está ahí, y de una forma legalista, yo no me voy a acercar a esas personas porque mi vida se va a arruinar. No, como creyente, tú estás cargando el Espíritu de Dios. Tú estás cargando avivamiento. Tú no tienes que vivir en este temor. Tú no te vas, sé sabio, no te vas a poner en situaciones difíciles, situaciones de tentación. Pero tú debes reconocer que perteneces a Dios y tú estás cargando eso dentro de ti. Y hay personas que necesitan conocer el amor de Dios y tú no debes tener miedo a tener interacción con ese tipo de personas. Porque ¿saben qué? Jesús nunca estuvo alrededor de personas que iban a la iglesia. No. Porque incluso Jesús estaba en las sinagogas y él era sacado de las sinagogas. Jesús dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Estamos hablando de pertenecer. Estamos hablando de lo que Jesús estaba mostrando en este momento. Y lo que vemos en el verso 22. Aquí vemos en el verso 22 cómo Jesús le dice a esta mujer, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. No, y en la misma manera Jesús estaba siguiendo a Mateo. Porque ¿saben qué? Mateo era rechazado, por eso fue que Jesús fue a él. Y le dijo, Mateo, tú eres uno de los míos. Piensen por un momento qué tan diverso eran los discípulos. Habían discípulos que eran un poco salvajes, diversos, como Natanael. Qué bueno podrá salir de esto. Habían diferentes profesiones, diferentes edades. Ellos realmente eran un grupo interesante de personas. Y aún así, encontraron pertenecer al Señor y pertenecer unos a otros y se convirtieron en una familia. Otro verso importante de compartir, el pertenecer a Jesús, somos transformados. Jesús es la teología perfecta. Así que tenemos que captar esto. Pertenecer a Jesús, cuando pertenecemos a Él, somos transformados. Este es un espíritu de adopción, pero mientras ellos estaban con Jesús, no podían permanecer iguales. Su presencia los cambiaba a ellos y su presencia nos cambia a nosotros. Nosotros todos somos transformados a la imagen de Jesús. Y somos cambiados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu que nos está transformando mientras estamos con el Señor. Somos cambiados de gloria en gloria. Es una metamorfosis que está pasando. Esta es la palabra griega para cambio en nuestra vida. Algo sorprendente. Gracia tiene un efecto de transformación. Así que en esta invitación de sígueme, era obvio quienes habían aceptado esta invitación, porque en Hechos 31, ellos tomaron nota de que ellos notaron que estos hombres habían estado con Jesús. Era algo notable, porque era transformación notable. Eso es lo que vemos al pertenecer. Ahora, hay excepciones a esto. Es el efecto de la presencia de Dios. Así que ellos eran aceptados y transformados. Venimos como somos. Tú vienes al Señor como tú eres, pero no te quedas.
de esa manera. Tú eres como vienes, pero ya no eres como eras. Tú no puedes limpiar tus actos. El ejemplo que usé fue, si tú tienes un gran evento, vienen familias, acción de gracias. Yo estoy ahora, tengo que limpiar la casa porque todos van a venir aquí. Pero tú limpias la casa para la señora que limpia la casa. Así que algo así es lo que estamos bregando. Bueno, yo necesito salvación, pero voy a dejar que Él me limpie un poquito más. No, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros necesitamos su gracia, necesitamos su perdón, necesitamos su misericordia. Y todo lo que podemos hacer es venir tal como somos. Y mientras estamos con Él y caminamos con Él, entonces ya no somos como éramos. Y la mentira del enemigo es, donde tú estás trabado, ahí te vas a quedar. Y eso es una contradicción a las Escrituras. Y todo lo que las Escrituras dicen. No nos quedamos iguales, somos transformados por Él. Somos transformados a su propia imagen mientras pasamos tiempo con Él. Jesús vino como nosotros, Él vino a ser hombre para que nosotros seamos como Él, seamos transformados. Y la mejor manera de pensar esto, cuando hay malentendido acerca de esto, hay un verso donde Jesús habló en Marcos 8. Él está hablando a los discípulos. Ten cuidado de la levadura de los fariseos. Miren y tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y esto, la levadura, habla de la influencia. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y Él nos está advirtiendo de esta influencia para estas dos diferentes formas. Él está mencionando aquí, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es complacer, es un espíritu que complace al hombre, un espíritu político. No estoy hablando en contra de la política. Nosotros tenemos que saber de política. Estoy hablando más de la manipulación política en diferentes formas. Y yo no estoy en contra de tener conversaciones de esa manera. Yo sé que los políticos tienen tiempos bien difíciles para dirigir América. Hay mucho que se pudiera decir de esto. Nosotros tenemos que estar orando por nuestros líderes. Cuando yo hablo de un espíritu político, no estoy hablando que la política es mala, sino de la dinámica que tenía Herodes. Herodes estaba frente a un grupo de líderes y él, porque él hizo esta promesa y dijo cuando tenía bailando a la hija de heroína y le dijo, pide lo que quieras y te daré lo que quiera de mi reino. Y cuando ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, él no pudo retractarse de eso porque él tenía que impresionar a todos los que estaban ahí. Esa es la levadura a la que yo me estoy refiriendo, a la levadura de Herodes. Lo que es eso es el temor al hombre. Oh, yo no quiero ser rechazado, yo quiero verme bien. Esa es la levadura de Herodes. Ahora, ¿cuál es la levadura de los fariseos? La levadura es un gran problema. Es un espíritu religioso y legalista. Los fariseos hacían cosas para verse bien enfrente de la gente y creaban este sistema muy complicado. Esto es lo que quiero decir. Estas dos levaduras creaban una falsa creación de pertenecer a algo. Both of those are counterfeits
Hay una forma humanística, donde es aceptado, pero no puede ser cambiado. Y hay una forma legalista de pertenecer, donde tienen que hacer y tienen que actuar para ser aceptados. No. Jesús, cuando les llamó, les dijo: hijos, les he llamado, los he aceptado, los amo. Él nos ama aún antes que nosotros respondamos a Él. Su amor es tan profundo. Antes de que respondamos y hagamos la cosa correcta, su amor ya está ahí, abrazándonos, tocándonos. Yo sé que a veces hemos sido influenciados por esta forma de pensar en diferente manera. Así que tenemos que tener cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Dios nos ha llamado a ser un pueblo para su reino. Acuérdese, el reino es porque hay un rey y su nombre es Jesús, y su gracia es real y su amor es real y su poder es grande. Y cuando usted camina con Él, usted es cambiado por Él. Y me he dado cuenta de una cosa, que mucha gente está tratando de formar un reino sin el rey, y no funciona. Lo que usted tiene es el reino del hombre, y el reino del hombre no produce la justicia de Dios. Pero el reino de Dios suelta vida, donde quiera que sea. Oh, sí, esto suena bien. Pero ¿qué de Jesús? Ser el rey. Hay diferentes movimientos, y algunas veces hasta en la iglesia. Y había algo que me estaba disturbado de otro pastor, de cómo vivir la vida cristiana. Y dije: lo siento, pero no funciona así. Es básicamente humanismo. Yo amo a los humanos. Yo quiero alcanzar a mis vecinos y a todos los humanos con el amor de Dios, pero sé que Jesús vino a morir por nosotros, porque nosotros estábamos quebrados y necesitados de Él. Juan 1:14 dijo: Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia sin verdad. Eso es usando la gracia como una excusa para hacer lo que yo quiero. Esa es la levadura de Herodes. La levadura de Herodes y de los fariseos. Tú no puedes entender la gracia sin la verdad y la verdad sin la gracia, porque estos dos van juntos. Jesús está lleno de gracia y verdad. El Salmo 85:10 dice: misericordia y verdad se han juntado, la justicia y la paz se han encontrado. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se besaron. Quiero resaltar en este punto final que la unción que estaba sobre Jesús de pertenecer y la atmósfera de gracia es ser cargado por cada uno de nosotros y por la iglesia. Mientras caminamos con Él, somos cambiados. Y mientras caminamos con Él, nos damos cuenta que no solo que pertenecemos a Él, pero es esa atmósfera se pone irresistible, la misma atmósfera a la cual la gente se ponía irresistible a Jesús. Su amor crea que tú pertenezcas,
Su amor crea una comunidad a nosotros y empezamos a cargar esta atmósfera de aceptación, de gracia, de victoria. Y finalmente leeré Efesios 5, por lo tanto, ya no. You are no longer outsiders, exiles, migrants, aliens, excluded from the rights of citizens. But you now share citizenship with the saints. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Póngase de pie. Would you stand with me as we wrap up today? Tengamos un momento para responder al Señor. Cierre sus ojos y comunice. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu bondad. Lleno de gracia y verdad. Señor, estamos asombrados y sorprendidos acerca de ti. Usted está viendo aquí, está escuchando aquí y quizás está en este cuarto y se ha estado sintiendo aislado. Y es quizás usted estaba teniendo problemas para sacudirse de eso. Pero yo oro sobre estas personas, Señor. Yo oro que en el nombre de Jesús este peso de aislamiento sea levantado de ellos en el nombre de Jesús. Y yo declaro sobre ti que tú eres aceptado en el amado, que tú perteneces. Tú perteneces al Señor, tú perteneces a su familia. Él te llamó hijo, te llamó hija. También hay algunos de nosotros que podemos decir, sí, la levadura de Herodes no es un aspecto completo, pero quizás en alguna manera, o la levadura de los fariseos, y quizás esta levadura ha estado trabajando en mi vida, y yo quiero sacar esta levadura fuera. Yo quiero la levadura del reino en mí para poder caminar, actuar y pertenecer y extender eso, experimentarlo y extenderlo. Dale eso al Señor, cualquiera que sea lo que haya en tu corazón, que lo estés notando, que el Espíritu Santo te lo muestre. Señor, todas las mentes erróneas que han sido, Señor, llenas con estas levaduras erróneas, Señor, remueve estas influencias, estas levaduras. Y Señor, trae la levadura de tu reino, que venga sobre nosotros en una manera profunda, que podamos experimentar el pertenecer y que lo podamos expandir a otros. Te damos gracias, Jesús. Y con quiera que tú estés esta mañana, ponle tu mano sobre su hombro. Y si es alguien en tu grupo, mantengan su distancia, que sea en tu grupo. Puedes extender tu mano o alguna de las cámaras. Solo quiero que por un momento ores sobre una o dos personas, si te sientes cómoda. O puedes orar aún solita en una manera de distancia. Pero quiero animarte a que hagas esto. Ora el amor del Padre sobre esta persona. Ora ser aceptado. Que pertenezcan al cuerpo de Cristo. Como lo que Ananías le dijo a Pablo. Y le dijo, hermano Saulo, hazlo esto en estos momentos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, gracias, Señor.
Aleluya, aleluya. No hay nada, Señor, como tu amor. Gracias. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Queremos estar donde tú estás. Quiero estar cerca de tu corazón, Señor. No hay nada como tu amor, Señor. No hay nada como tu amor, Señor. No puedo, Señor, obtener suficiente. No puedo tener suficiente de tu maravilloso amor. Nunca es suficiente. No me puedo apartar. No me puedo apartar. He visto tu rostro. Aleluya. Quiero estar donde tú estés. Quiero estar donde tú estés. Quiero estar cerca de tu corazón. No hay nada como tu amor. No hay nada como tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Mientras terminamos hoy, solo quiero darle una invitación como lo hice la semana pasada. Quiero hacer una invitación hoy. Antes que terminemos, permanezca en esta atmósfera de oración. Si hay alguien en línea o alguien que está aquí, ¿sabes qué? Yo hoy quiero comenzar una relación personal con Jesús. Quiero decir sí a su invitación para seguirle. A lo mejor tú sabes que eres tú porque tu corazón se ha motivado durante el servicio y sabes que Jesús te está llamando. Así que si tú quieres hacerlo, yo quiero orar contigo. Puedes levantar tu mano y decir, sí, ese soy yo. Yo quiero hacer esa oración. Sí, yo quiero orar contigo. Ya veo una mano. ¿Alguien más? Si usted está levantando su mano hoy, vamos a cantar este coro una vez más. Si usted quiere ir, vaya y camine a la mesa que se encuentra allá para que oren por usted. Vamos a continuar cantando. Si usted está en línea hoy y está diciendo, yo estoy haciendo esta decisión hoy, queremos conectarnos con usted. And we're going to sing this together one more time. Raise our voices. Sing holy, holy. Thank you, Lord. Today, if you're online saying, I'm making that decision, just put it in the chat and we'll connect with you there.